Hola, hoy le voy a enseñar a hacer este recogedor de papel. Sería como un recogedor de mano, así para algunas cosas, ¿no? Lo dejamos a un lado y para este artilugio necesitaríamos una hoja cuadrada. Acá la tenemos. Y lo primero sería marcar una diagonal, cualquiera de las dos diagonales. Marcamos bien y desdoblamos. Ahora giramos o nos centramos en esta parte y vamos a llevar los lados, bueno, dos lados hacia la línea que acabamos de hacer, ¿no? Justo así. A ver, me acomodo para que me salga un poco mejor. Listo. Ahora que tenemos esto, otra vez estamos en esta parte y estos dos lados vamos a llevarlo de nuevo hacia la línea que ya tenemos hecha. Marcamos bien, listo. Y ahora vamos a doblar justo por acá. Cuando conectan estos dos puntos forman una línea ya. Justo en esta línea doblamos. Y nos quedaría algo así. Desdoblamos. Y como les dije, ya acá estaría esa línea. Justo por ahí tendríamos que haber doblado. Y desdoblamos estos pedazos. Bueno, esto se mantiene en esta posición. Ya tendríamos estas líneas y esta. Y esto lo volvemos a doblar. Y lo vamos a meter dentro de estas dos pestañas. ¿Listo? Ahora que nos ha quedado esto, vamos a llevar de estos lados, de estos dos lados que tenemos acá, hacia las dos líneas nuevas que tenemos justo acá. Comenzamos primero por este. Lleva uno. Y ahora de este lado hacia la línea de acá. Listo. Ahora que nos ha quedado esta figura, o sea, todo esto, vamos a doblar justo por acá. O sea, donde la línea que conecta a estos dos puntos, que sería una línea imaginaria, pero ahora que lo doblemos, ya formaríamos una línea justo ahí. Ver. Para que quede exacto en el centro. Listo. Nos habría quedado esto y desdoblamos. Acá tenemos esa línea que conecta estos dos puntos de acá. Volteamos la figura e invertimos esta línea que acabamos de hacer, ¿no? O sea, lo dejamos justo para acá atrás. Y de nuevo, volteamos la figura y ahora vamos a trabajar justo en esta parte. Como ven, a ver, voy a voltearlo de nuevo. Como ven, tenemos acá un pequeño triángulo. Este sería el triángulo que tenemos. Y a la vuelta no se nota mucho, ¿no? Y entonces nos vamos a guiar de ese triángulo y vamos a doblar toda esta parte de acá. ¿Cómo nos podemos guiar también? Con esta pestañita que tenemos justo acá. Donde llega esta pestaña, justo ahí terminamos nuestro doblez. Y marcamos bien. Algo así, ¿no? Hacemos lo mismo de este lado. Doblamos justo ahí. Y que termine justo en este doblez. Ahora desdoblamos. Pero eso sí, tenemos que marcarlo bien.
De eso hablamos. Y acá abrimos este hueco. Lo abrimos ahí y doblamos por estas dos líneas. O sea, estas primero, bueno, por este lado. Cierro esto. Abrimos bien este hueco. Y por la línea que tenemos, bueno, por esta línea que tenemos acá, que también se puede ver por acá, vamos a invertirlo o doblarlo. Y nos quedaría algo así. Listo. Nos tendría que haber quedado algo así. Hacemos lo mismo de este lado, o sea, cerramos primero este doblez que tenemos acá, abrimos el hueco e invertimos la línea que tenemos por acá. Y doblamos todo esto. ¿Listo? Ahora giramos con tal que esta punta quede hacia abajo. Y vamos a doblar por esta línea de acá. No están dobladas, así que nosotros lo vamos a hacer los respectivos dobleces. Que sería justo así, ¿no? Y marcamos bien. Desdoblo. Y acá hago lo mismo. Que doblarlo bien. Listo. Y ahora solo agarramos por acá, o sea, esto ya estaría un poco levantado, agarramos por acá y jalamos. Ya estaría casi terminado, pero así no debería de quedar, ¿no? Entonces, esto lo cerramos, vamos doblando justo así por la mitad. Descuiden, ya. Esto quedaría algo así. Y esto no debería de quedar así, ¿no? Esto lo metemos, vamos reforzando los dobleces por acá también. Por acá y por acá. Marcamos un poquito y abrimos. Y ahora sí ya estaría listo nuestro recogedor de mano de papel. Y esto sería todo. Gracias, suscríbanse y déjenle su like.